¿Qué tal, querido televidente de TV Guanajuato? Nos encontramos en esta segunda entrega de apoyos del día de hoy, que son de los días que más nos gustan poder traer todo el apoyo, todas las donaciones de Los Ángeles de Guanajuato y entregarlos a las personas correctas. En esta ocasión me encuentro en la casa de esta pareja, que es el señor Felipe y su esposa, la señora Graciela, aquí en San Luisito, que ustedes ya los conocen y puedo afirmar que ya los conocen, que son muy conocidos y también muy, muy queridos por todo el apoyo que ya me encuentro aquí a punto de entregarles. Pero pues por supuesto platicar con ellos para las personas que no sepan, el señor Felipe tiene artritis y la señora Graciela, quien también llevaba una vida normal, cuidaba de su esposo y sin embargo pues ahora la realidad es otra, ella también enfermó y ahora son los dos a quienes tienen que cuidar. En el caso del señor Felipe, pues él ya perdió la movilidad en sus manos, obviamente necesita un tipo de asistencia especial para su día a día. Entonces pues en esta ocasión, a ver, vamos a empezar aquí con el señor Felipe, que nos cuente pues cómo la han llevado. Su hija es quien lo sigue cuidando. Sí, es la única que nos cuida, es la que nos da de desayunar y de comer y de cenar, y acomoda a mi esposa y me acomoda a mí bien. Ya me dan mi pastilla y ella también, y nos da de comer ella. Ella es difícil. Sí, pues es difícil, luego su niño que lo tiene chiquito y también tiene a sus hijos. Sí. Pues ahí tienen ustedes, y pues imagínense, su hija tiene a su familia, a sus hijos me refiero, y también a sus papás. Pues es un trabajo muy, muy difícil, es un trabajo doble. Sin embargo, pues aquí está el amor por sus padres y los asiste. ¿Cómo está, señora Graciela? ¿Cómo van las cosas? Igual, no cambia nada, entonces va igual. Va igual con nosotros, todo va igual. No cambia nada, nada. Usted lo que necesita, bueno, ustedes lo que necesitan es tener el sustento para poder comprar lo que necesitan, sus medicinas y todo eso. Sí, así es. Siempre nos quedamos sin seguro. Ahora no contamos con el seguro ni con nada. No tenemos que comprar el medicamento por acá afuera. Y bueno, pues siempre tratamos de respetar, los señores son personas de la tercera edad, están cansados, y en ese sentido pues hacerlos hablar lo menos posible, también respetando que ellos necesitan descansar, pero lo importante es que nos pudieron dar sus palabras pues, y que están muy conscientes sobre todo de que muchas personas allá afuera que no los conocen, no los conocen esas personas, pero aún así les envían dinero, les envían apoyo para que ustedes se puedan mejorar. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a contar el dinero. Bueno, más allá de contar, vamos a ir pasándoselos para que atestiguemos pues que se están dando las donaciones de una forma correcta. Ya traigo aquí el dinero preparado, entonces voy a dar lugar a esta lectura. Dice: dono 100 para el señor Felipe, que tiene artritis. Dice 500 para los señores de San Luisito. También dice: dono para los señores de San Luisito 500. Dice 500 para el señor que tiene artritis y su esposa, de parte del que vive en la prepa, nos dicen aquí. Ahí están 500 pesitos. Dice: dono 200 para la señora Graciela de San Luisito. También dicen: dono 250 para la señora Graciela, que tiene a su esposo con artritis, para el señor y señora que están en San Luisitos, que están enfermitos. Y aquí ya nos están mandando. Y me gustaría decirles que les están, aquí vienen bien asegurados para que no se caigan, pero les mandan imágenes del Padre Jesús y me parece que es el niño de Atocha. Sí. ¿Ustedes son católicos?
Sí. Sí. Ah, bueno, pues les mandan también, aparte del dinero, estas imágenes, a ver si podemos hacer un... para que pues los cuiden, los protejan, sigan con esta fe. Sí, aquí está. Dice, apoyo para los señores de San Luisito. Y aquí nos mandan 150 pesos. Donación de dinero para los señores de San Luisito, de la señora Mónica. Dicen por aquí, 200 pesos. Vamos. Dono 300 pesos para los esposos que están enfermos en San Luisito. Y aquí están, 300 pesos. De ahí dice, doy esta donación, 400, para el matrimonio de San Luisito. Miren, 400 pesos. Y otra persona que también pidió mantenerse en anonimato, pero que les manda 1,000 pesos. 1,000 pesos más. Aquí están los 1,000 pesos. Y pues por supuesto se anexa aquí a los donativos que les están entregando. Y pues así vamos a, también por las condiciones y para que el dinero tenga este orden, se quede aquí. Lo voy a regresar a la bolsita en la que los traje. Aquí está todo el apoyo, querido televidente. Todo el apoyo aquí está. Y se lo entrego aquí a la señora Graciela. Aquí está para los dos. Se lo entrego aquí en sus manos a la señora Graciela, para que usted sepa, querido televidente, que ahí se está entregando todo este apoyo. Y eso no es todo. Ustedes ya también nos ha tocado ver aquí que el señor pues obviamente necesita levantarse, que para bañarse, que para ir al baño, todas estas cosas que son básicas. Y nos están donando una silla de ducha, me parece que así se llama, si estoy mal, ahí para que tomar el dato, pero me parece que se llama así, silla de ducha, que es obviamente sirve para que ustedes lo puedan bañar aquí adentro de su cuarto y también para funciona como un baño, como un sanitario, sí, como una taza. Entonces pues ahí le estamos pasando en este momento las imágenes de la silla que nos hicieron favor de donar. Un gran saludo y un gran agradecimiento para la familia Torres, quien hizo posible pues que estos señores recibieran esta silla, que de verdad yo soy testigo de que sí les va a ser muy útil poder tenerla aquí en su cuarto. Y aquí están las piezas también para atestiguar de que se entregaron las piezas con las que se va a armar la silla, que en este caso son las llantas, y aquí ya se las dejamos todas listas. Y pues ahí está esta entrega de apoyo, querido televidente, muchísimas gracias, porque de verdad que es labor de todos nosotros poder formar este gran equipo, triangular estos apoyos, y pues nosotros por nuestra parte también venir a casa de los señores, ver que realmente les llegue el apoyo y pues poder hacer este llamado a todos los ángeles de Guanajuato, y que ahí se ve ahí se ven esta cantidad de personas que están donando, que de verdad la televisora tiene un impacto muy grande, y qué bueno que lo podamos usar para algo positivo. Muchísimas gracias de todo corazón, querido televidente. Me pone muy contenta poder hacer esto, ser este puente, gracias a todo mi equipo, a Grupo Televisivo Guanajuato, al licenciado Jorge Medrano también por brindar este espacio, a nuestros compañeros, a mi camarógrafo Víctor Terán, porque de verdad nos pone muy contentos poder entregar este apoyo. Nos vamos a dar otra vuelta, ¿sí? Para cuando tengamos más apoyo. Recuerden que si quieren seguir donando para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos señores, de este matrimonio, pues están los teléfonos apareciendo en pantalla o directamente en Tepetapa 103, ahí los estamos recibiendo para continuar pues con este tipo de ayudas. Muchas gracias, querido televidente. ¿Y quiere decir algo más? No. ¿Okay? Gracias. Claro que sí. Y muchas gracias a los ángeles de Guanajuato. Para los ángeles de Guanajuato. ¿Y usted, señor, quiere decir algo más? Muchas gracias a todos los ángeles de Guanajuato. Que Dios los bendiga y que Dios los siga bendiciendo de todo corazón. Claro que sí. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.